UTAD es una universidad que está situada en Las Rozas de Madrid y está dedicada a todo lo que es el apartado digital, las nuevas tecnologías. Disponemos de 4 grados oficiales, uno en animación, otro en diseño digital, otro en ingeniería del software, otro en diseño de productos interactivos, que es lo que comúnmente todo el mundo conoce por videojuegos, y un doble grado que incorporamos este año, que es de ingeniería de software más matemáticas. Aparte de esto tenemos títulos oficiales y luego aparte tenemos másters, tanto en la rama de la ingeniería como de los videojuegos, como de la animación. UTAD en Fun & Serious presenta 7 proyectos, 2 de los cuales son del año pasado, que son Kara y Rascal Ribbon, y presentamos 5 novedades para este año. Uno es Dimlands, que es un juego realizado por los alumnos de grado, y luego los 4 proyectos que hacemos cada año con los alumnos de máster. Este año hemos traído Grateful Dead Endless Dungeon, Disembodied, Darkborn y Element Zero. Bueno, DigiPen Bilbao es el campus en Europa de la Universidad Americana que puso en marcha el primer grado universitario del mundo en ingeniería de software en programación de videojuegos. Es una ingeniería en simulación interactiva en tiempo real. Ofrecemos además en el campus de Bilbao un grado en Bellas Artes en arte digital y animación. En la Fanson estamos fundamentalmente exhibiendo proyectos académicos llevados a cabo por nuestro alumnado de Bilbao durante los 4 cursos de carrera. Hacen 5 videojuegos en 4 años y arte digital y animación, proyectos de animación en 2D y en 3D. Muchos de estos proyectos han ganado premios y reconocimientos a nivel internacional. De hecho, ya contamos con 49 premios a nivel internacional.